buenos días. Hoy vamos a hacer un organizador de pijamas o de ropa interior. Entonces lo que vamos a usar es una pieza grande, completa, que va forrada y lleva guata. Y una pieza dividida en dos partes, también va enguatada y va con forro. Luego vamos a colocarle una arandela, un plisado, sesgo y cremallera para poder lograr nuestro organizador. Lo primero que vamos a hacer es forrar y enguatar todas nuestras piezas. Y vamos a coser en puntada recta con el largo puntada en 4 para que la tela no nos recoja, con el pie normal de la máquina y con una aguja 11 o 14. Le vamos a colocar la otra parte para forrarla. Ya tenemos la parte cortada, entonces vamos a colocarle la guata a la otra parte, que es así, y a forrarla también. Bueno, ya nos quedó guatado y forrado nuestras piezas. Esta quedó lisa y estas dos quedaron desunidas. Vamos a colocarlas acá. Y ahora vamos a hacer el pliegue con una tira de 10 centímetros. Le vamos a pasar una costura doblándola por la mitad para cuando la metamos en el accesorio no suframos. Terminamos, nos queda así la costura. Y ahora colocamos el pie de pisar, quitamos el pie con la caña, colocamos el pie de pisar, colocamos acá la tira que ya hicimos para que el pie lo pise. Ya nos quedó pisado. Queremos, lo podemos afirmar con la plancha para que nos queden definidos los peces. Y ahora vamos a colocar nuevamente el pie normal de la máquina. Y en las dos piezas pequeñas vamos a colocar la arandela. Ahora vamos a colocar la arandela en las partes de arriba, en la parte de arriba. Colocamos acá. Nos queda así. Ahora le vamos a colocar el sesgo. Refinamos un poco acá para que nos quede parejo. Nos queda así.
colocamos el seso en esta parte así, con el pie que tiene la máquina normal. Queda así. Acá igualamos. Acá también. Que nos sobra. Ahora vamos a colocar la cremallera. Colocamos el pie de cremallera. La cremallera la colocamos debajo del sesgo. Como esta cremallera está más larga que la tira que estamos colocando, entonces vamos a dejarla para cortar. Este pie nos permite acercarnos bien a los dientes de la cremallera. Nos queda así. Acá vamos a bajar el carro de la cremallera. Lo tiramos por fuera, se nos sale. Lo cortamos. Igual. Vamos a unir la parte de abajo con la parte de arriba. Y colocamos el pie universal de la máquina. Y ahora empezamos hacer el proceso. Igualamos. Nos ha quedado así. Ahora vamos a colocar el sesgo, nos colocamos así. Vamos a colocarlo por acá. Cuando ya vamos a llegar, entonces cortamos un pedazo acá para hacer la unión. Seguimos y doblamos esta parte así. Doblamos así. Bajamos el cierre, nos queda así por dentro para guardar nuestra pijama. Y así termina el proyecto de hoy.